Salud. Morning Rider. Por todo, ¿no? Hoy es un día maravilloso. Hoy es nuestro día. Pues vamos a adentro. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go with your mind. No, mentiras. Alimentación. O sea, ya me dieron la clase, ya entendí. Mejor dicho, yo no comía en las carreras. Pero esto tiene que cambiar. Ya aquí tenemos el arsenal. Obvio que yo sola no me voy a comer todo esto. Vamos compitiendo en pareja. Y todo esto es para los dos. Tenemos 120 kilómetros del plato fuerte el día de hoy. Tenemos hidratación prácticamente como cada 15 minutos. 15 kilómetros. Entonces vamos a dosificar toda esta alimentación en puntos estratégicos para que nos den el power para estar fuertes todo el recorrido. Para la salida vamos, pues todas las salidas son durísimas. Entonces pues vamos a arrancar con un gel de cafeína, carbohidrato, y en el camino distribuimos el resto estratégicamente. Sí, hoy vamos a dejar el pellejo por todo el desierto, vamos a gozárnoslo. Si no vamos por todo, ¿a qué venimos? O sea, hay que ir por todo. Styling, por favor. No importa. ¡Qué guapos! ¿Papi, listo? ¿Sí? Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día especial. Madre mía, que he quedado yo enamorado. Hoy es el día. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill the discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Andrés, etapa 2, querida. Día 2. ¿Cómo está la movida? Con toda. ¿Firme para hoy? Bueno, firme. El día de hoy tenemos un menú a dos platos, ¿no? El plato fuerte. El plato fuerte. 120 kilómetros que nos vamos a ir a vivir ahí fuera del desierto. ¿Qué te ha parecido este desierto? No, esto es una aventura increíble. ¿Te lo esperabas así o no sé, como qué expectativas tenías? No, yo creo que supera mis expectativas. ¿Sí? Te ha ido muy bien. Sí, ¿te lo has gozado? Sí, pues desde que uno se goce el proceso, todo llega por añadidura, la verdad. Ok, eso quiere decir que el día de hoy nosotros nos vamos a ir a enfrentar a la etapa reina de este Tatacoa Race 2024, que se ha vivido de una manera espectacular, y nosotros seguiremos viviendo esto paso a paso. La controversia de ayer, ¿no? Increíble, o sea, yo sigo pensando desde mi punto de vista, mi opinión, que si estamos compitiendo en pareja, tú sabes a qué atenerte y deberías irte como a mi ritmo. No va a pretender que yo vaya al tuyo. O sea. Listo, pues entonces vamos a irnos a vivir esta segunda etapa con lo que trae, con su menú, con sus dificultades. Y ya al final del día les estaremos contando cómo estuvo esta aventura. Sandris, a por todo. Listo. ¡Ey! Llegó la... ¡Venga, piernas, venga! Y corazón. Mira quién ha llegado por aquí. Mira, y ha traído la camiseta amarilla del líder. ¿Pero qué es esto? La paisita chévere. ¿Qué paisita? ¿Qué? ¿Todo bien o qué? Cuéntenos cómo está la movida pues, para hoy. Bueno, la estrategia de hoy. Sí. Que no hay estrategia. Salida, 120 kilómetros. Ok. Primero, 50 kilómetros a tope. A tope. Y los últimos 60. Sí. Y si, acabamos. Si se le acaba, directico al cementerio que está en la entrada. ¿Y cuál es la expectativa de tiempo para el día de hoy? Pues que depende del sol, como nos trate el monito. Ya no le dan nada. No, usted está curtida. Sí. No me jodas, digo, si me dañé. No. Eso dice, no entrenen y usted lanza la No, yo nunca digo que yo no entreno. El decir de la gente. No, usted no se iba a entrenar. Usted... No se baja en la bicicleta, es... paisita usted, mi amor. Como a rata en balde. Mejor sí. Dicho. Bueno, hoy a por todo, ¿no? A despedir de esa vida cruel. Lo que escogimos, ¿no? Nos encanta verte, Moni. Compartir carrera contigo. Y bueno, vamos a por todo. Vea, esos manes diciendo ayer que los traía pariendo. O sea, que muchos trataron de cogerle rueda y no pudieron. Apretar más. Bueno, nos vamos a esta segunda etapa, Tatacoa Race, y a nuestra camarógrafa estrella, que muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Vámonos, Sandrita.
pero eso no es en pareja. Fíjate, bueno, ¿cómo está la movida para hoy? Me largo. ¿Ok? Me terminaron regañando porque la empujé. Yo digo que sí. Nosotros hacemos un acuerdo que vamos en pareja, él tiene que regirse a mis primos, ¿sí? O el que mejor, o sea, sí. El que menos sabe tiene que esperar, o sea, el que más sabe tiene que esperar al otro. No, o sea, supone que él me tenga que empujar, que entonces eso no, eso no es. Eso le dije, yo me siento incapaz, entonces yo no puedo hacerlo. Eso le dije, yo le dije, entonces consigas otra pareja que le siga. Eso, porque es que tampoco, o sea. Madre mía. Una tiene sus capacidades, uno sabe para qué vino, uno se siente fuerte a su modo, entonces, ¿qué necesidad tiene de adelante? Sí, entonces busca una pareja más cercana a su ritmo, o sea. Tienes que esperar, o sea, a lo que yo vaya, ¿ok? Puta, no, si nosotros estamos más regañados, marica. O sea, lo que tenemos para aprender en la vida es mucho todavía. Entonces, en el momento que yo quiera que me empujes, yo te digo, mi amor, empújame. Pero sí. No me empuje cuando no le he pedido. Digo, no haga, no haga cosas que no le he pedido que haga. Exactamente. Bueno, comienza el show. Y aquí vamos nosotros a un buen ritmo, 4 kilómetros con 500 metros y ya empieza esto a apretar para arriba. Vamos hoy por una etapa maratón larguita y bueno, la gente motivada. Bueno, aquí va el duelo entre estas guerreras. Eso, muy bien. Y a las chicas, último paso. Vamos a esperar que eso se defina. Como tiene que ser. Duelo, se da la pelear. Vamos a pensar. Y los fotógrafos, al fotógrafo, ¿quién lo graba? A Sandra sólida haciendo su trabajo con lo que tiene, sin ayuda de nadie, ella siendo ella, ¿ok? Bueno, así son las carreras en Colombia, vea, 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 vea. Eso es Colombia. ¡Eso, mi gente! Aquí vamos nosotros. Buen ritmito, disfrutando de lo que son las carreras en Colombia, que es una fiesta total. La gente, esto no es el Tour de Francia, esto es Tatacoa Race. Con toda la people animando, ¿qué dice mi gente? ¡Eso! Muy bien. La fiesta del ciclismo colombiano se vive de esta manera. Sandra, demasiado underground esté subiendo esos segmentos técnicos, mujer. A todo ritmo, sin bajar la pata nunca. Ya, de un nivelazo. Tremendo. Con todo el hierro adentro, así que tocó pegar la carrera. Eso, Sandri, 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 Sandri. Bueno, la people, kilómetro 53. Y así va la grupeta, metiéndole vatios a este Tatacoa Race que va a todo pulmón. Ya casi estamos llegando al intermedio de esta carrera y bueno, ya viene la montaña, lo que nos gustan a los colombianos. Cuando un colombiano en bicicleta se pierde, ¿dónde hay que ir a buscarlo? ¿Arriba o abajo? Bueno, vamos para arriba, señores. ¡Gente!
para mi gente, mi gente. Bueno, ¿cómo está el ambiente acá en estos puntos de hidratación? Veo a la gente como dormida, ni que llevaran 60 kilómetros, maricas. Agua. ¿Ah? Papi, no, vamos finos como el Geis. Cuénteme usted cómo va esta movida. Al pelo, al pelo. ¿Ya casi alcanzó el primero o qué? Ya, el primero pasaba por ahí. Ah, bueno, pues ya lo tengo ahí a un tiro, weón. Marica, yo pensé que andaba más. ¿Qué dice la Sandri? La Sandri es una puta máquina. Eso, hágale, Sandri. Bueno, nosotros a seguir tirando para adelante porque esto es así, ¿no? Les gusta la mala vida, pues tiren para adelante, cabrones. ¿Qué dice la Defensa Civil? ¿Siempre listos? En paz y emergencia, señor. A la medida. La papita, ¿no? Tan más grande que ella. Mírale el cuerpito tan pequeñito y a papa tan grande. ¿Ah? Hágale pues, mami. Tú sigas tirando para adelante aquí. Papá. Bueno, vamos, 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 vamos. Papá, venga, papá. Papi, de la casa, ¿no? De la tierrita, señora. Eso, muy bien. O sea, esos son puntos de hidratación de calidad, ¿ok? Carbohidratos de alto calibre. Bueno, aquí van los terceros del combo. Esta gente también va a ritmo. No se van empujando. Van dejando que esta mujer haga su trabajo con lo que llevan en sus piernas. Trabajo en equipo, pero dejando fluir como tiene que ser el correr en pareja, ¿no? Estamos ya por terminar esta vuelta. El cronómetro marca 121 kilómetros con 700 metros y nosotros hemos llegado con lo que había en las patas de Sandra. No más ni menos. Una mujer muy fuerte, definitivamente. Cada pedalazo, cada kilómetro guerreándola, eso es lo que hay. Como tenía que ser. Ok, a meta. Ahí va, va, va. Estaba buena. Así se terminan las carreras, ¿ok? Dejando todo hasta el último aliento. Si no voy a terminar así, a mí no me inviten. Bastante, mis amores. Me di cuenta, estuve contigo kilómetro a kilómetro. Qué berraca esta mujer, definitivamente. Niveles de niveles. Hay niveles y el tuyo, ¿ok? Te felicito muchísimo. Grabando. Bueno, mi gente, ya hemos terminado nosotros este Tatacoa Race 2024. ¿Te gustó o qué? Bendito sea el Señor. Yo pensé que nunca iba a llegar, pensé que me iba a morir por allá. El mountain bike, hasta que no se vive, no se cuenta. Cada etapa tiene su afán, tiene su destreza y tiene su dureza. ¿Qué tal te pareció esos 120 kilómetros? Me decías que es la primera vez pedaleando 120 kilómetros de bici en montaña. ¿Y qué tal? Y en el desierto y a esa temperatura y a ese ritmo. Bueno, los paisajes, ¿te gustó el desierto de la Tatacoa? Tu primera vez aquí. Danos tus opiniones acerca de esta locación donde has venido a correr. No, hermosísimo, todo espectacular, los puntos de hidratación, todos buenos. Yo creo que fueron apenas porque paramos en dos ocasiones, ya sobreviví los últimos 50 kilómetros en crisis, no me hallaba, no me encontraba. En realidad, gracias a Dios que terminé. Pero una mujer con una categoría impresionante, como les contaba, no ha permitido
que la empujara, que la asistiera, que le ayudara. Ella sola ha hecho toda la etapa reina de este Tatacoa, demostrando que las mujeres tienen su valor, tienen su ritmo, y ella sola fue absolutamente con todo. Agradecerle a la organización de Tatacoa Race por la invitación. Definitivamente se han fajado un evento de talla mundial y nos vemos por aquí en Tatacoa Race 2025. Que no se lo pierdan el próximo año, eso está mejor. Muy bien. Quinto lugar, la categoría Open Femenino, para Carolina Espinosa. Para mí esa carrera, más que un resultado, es una familia, es una experiencia de carrera muy, muy bonita. Por eso vengo, porque sé que pues el nivel de, y la calidad de personas que organizan esta carrera. En cuanto a el recorrido este año, en teoría era más suave porque tenía menos desnivel, pero para mí es un sufrir diferente, porque claro, con subidas muy cortas, cuando mi perfil es, digamos, un poco más de escaladora. Entonces fue duro porque sí me tocó una contrarreloj de 120 kilómetros, llanear sola, contra el viento y sin encontrar mucha gente en el camino, entonces mentalmente también se hace muy dura. El sol nos trató medianamente bien, creo que hubiera podido calentar bien mucho más. Nos favoreció por partes y eso como que mentalmente también ayudaba a recuperarse un poco. Pero en general todo, o sea, genial, la marcación, la organización, los puntos de hidratación muy buenos. Entonces eso hace que la carrera en teoría también sea un poco menos dura.